El Niño Ñaca. El término Ñaca es una palabra quechua. Significa degollador. Es una de las tantas expresiones del pensamiento mítico andino. El Ñaca o degollador es descrito como un ser cruel que porta consigo un lazo de cuero humano, que habita en lugares o cavernas inaccesibles y que tuvo presencia en los Andes y más allá, desde épocas prehispánicas hasta tiempos actuales, cumpliendo diferentes funciones culturales según cada contexto específico. Sin embargo, el día de hoy les contaremos acerca de una historia diferente. Se trata del niño Ñaca. En algunos pueblos andinos consideran al niño Ñaca como un santo, una deidad. En regiones como la de Ayacucho, el niño Ñaca tiene su fiesta respectiva, con alferados o mayordomos, que se encargan de organizar todos los rituales necesarios para adorar al niño Ñaca. La historia de hoy se refiere a un anciano que estuvo postrado en cama por adolecer de muchas enfermedades y por la misma condición de su edad. En mi niñez, en un viaje a Jauja, fuimos con mis tías a visitar a la familia de la hermana de mi abuelo. Tenía una casa humilde pero bonita, al estilo serrano. Aquella familia estaba integrada por la hermana de mi abuelo, una anciana muy buena. Su esposo estaba postrado en cama debido a la vejez y se encontraba tan mal que ni moría ni tampoco vivía bien. Y allí estaban también sus hijos y sus nietos, de quienes me hice amigo rápidamente. Todos vestían de negro, inclusive los nietos. Mientras los adultos conversaban, nosotros jugábamos. En una ocasión, una de las nietas, muy triste, me dijo: "El abuelo va a morir". Y veía a los adultos tan preocupados. Veía de reojo que la abuela no dejaba de llorar. En fin, la casa estaba arreglada. Por la tarde llegó la lluvia. Entonces sonó el timbre. Abrimos la puerta y era un hombre con barba y cabellera larga, con un poncho y un bolso. Saludó a todos mientras chachaba su coca. Cuando este hombre se sentó a conversar con la familia, me llevaron a un cuarto en donde me cambiaron la ropa por una de luto de uno de los nietos. Así me llevaron junto con los demás niños que estaban en el cuarto donde se encontraba el abuelo. Nos formaron en fila al costado de la cama y mis tías al otro extremo. Aquel recién llegado era una especie de chamán. Inclinado junto a la cabeza del anciano, le susurraba rezos. De pronto entró la familia. Las mujeres lloraban a mares y llevaban consigo una caja muy bonita de madera tallada y pintada de color dorado. Al acercarse a la cama, abrieron la caja. Tenía una puerta similar a la de un retablo ayacuchano. Era como un pequeño altar. Dentro de la caja, echado sobre un mantel rojo, se encontraba un hermoso niño Manuelito, hecho de yeso, y con un roponcito tejido y adornado con incrustaciones brillantes. Pero lo que más me llamó la atención era que este niño llevaba en su brazo un pequeño cuchillo. Acercaron la pequeña caja a los pies del anciano. Parecía que se la mostraban, aunque el abuelo tenía los ojos cerrados. El chamán inició el ritual diciendo unas plegarias que eran repetidas por los demás. Empezó a cantar en quechua una canción muy triste, suplicando a la guaguita Ñaca o al niño Ñaca, y en eso el abuelo empezó a toser. Lanzó una tos muy fuerte y ronca. Así, acabado el ritual, todos le dieron un beso en la frente y la mejilla al anciano. Cabe recalcar
que el anciano venía enfermo hace mucho tiempo, por lo que la familia estuvo siempre muy preocupado por su situación. Mientras bebían café, el chamán contaba que el niño Ñaca se desprendía de la estatuilla y saltaba a la cama donde estaba el anciano, y que corría por encima hasta pararse encima de su pecho, y con su cuchillo le asestaba puñales en el corazón, produciendo con cada golpe que el anciano pierda más y más fuerza, logrando que muera más rápido y deje de sufrir. Por la madrugada, de pronto desperté al escuchar la bulla. Fuera del cuarto donde yo dormía con los demás niños, estaba ocurriendo un alboroto triste. Curiosos, nosotros entreabrimos la puerta para observar lo que pasaba. De ahí podíamos ver el cuarto del anciano. Su esposa lloraba a su costado y toda la familia se quebraba ante el hecho de muerte. El niño Ñaca había cumplido con su trabajo. Las tres hermanas. Cuento tradicional portugués. Había una vez tres hermanas que cuidaban mucho a su hermano menor, llamado Luis. Pero sucede un día que una de ellas salió a caminar y vio una rara flor azul. Y como la flor era tan exótica, ella la tocó y desapareció enseguida. La segunda hermana salió a buscarla en vista que su hermana había desaparecido. Ella también encontró la extraña flor. La tocó y también desapareció. Y lo mismo hizo la tercera hermana, salir a buscar a sus hermanas desaparecidas. Pero cuando encontró la rara flor azul, quiso tocarla y también desapareció. Pasó mucho tiempo desde la extraña desaparición de las hermanas, y ya el hermano menor Luis se convirtió en adulto, y no habiendo olvidado a sus queridas hermanas, decidió ir en búsqueda de ellas, por lo que le pidió ayuda a un hechicero amigo suyo. Este le entregó tres regalos mágicos: unas botas que podían llevarlo a cualquier lugar, un sombrero que podía volverlo invisible una vez que se la ponga en la cabeza, y una llave que podía abrir cualquier puerta. Así, Luis se puso las botas inmediatamente y exclamó: «¡Llévenme donde se encuentran mis hermanas!». Y en un abrir y cerrar de ojos, se encontró frente a la puerta de un enorme castillo, que tenía una puerta grandota, que estaba muy bien cerrada y no sabría por dónde entrar. Pero en eso se acordó de su llave mágica, lo introdujo por la cerradura y la gran puerta se abrió. Y entró al castillo y se encontró con la mayor de sus hermanas, quien le abrazó y le presentó a su esposo, una rara criatura, mitad cuervo, mitad hombre. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Luis. «El dueño del castillo, un horrible ogro», le respondió la criatura. Luego le dio a Luis una de sus plumas. «Acaríciala si me necesitas», le dijo. Luis agradeció y siguió caminando. Luego de un rato, vio que su segunda hermana caminaba hacia él, junto con su esposo. El ogro lo había convertido en mitad humano y mitad pez. El hombre pez le ofreció al joven una de sus escamas, para que la tocara y frotara en caso lo necesitara. Y Luis siguió caminando a lo más oscuro del castillo, y llegó a un lugar muy apartado, donde se encontraba su tercera hermana. «Hermano, el ogro quiere casarse conmigo», susurró ella. «Si lo rechazo, me comerá», dijo desesperada.
Acepta su propuesta, sugirió Luis, pero solo si te revela su secreto. La hermana, aún asustada, aceptó lo que le dijo su hermano. Luego Luis se puso el sombrero y se volvió invisible. Tan pronto como el ogro apareció, la chica le ofreció un trato, y el ogro le respondió: mi secreto es un cofre en el fondo del mar. Contiene una paloma que pone huevos mágicos. Esos huevos son la única forma de matarme. Habiendo descubierto Luis el secreto del ogro, frotó la escama y enseguida se presentó el hombre pez, a quien le dijo: encuentra el cofre. Luego tocó las plumas del cuervo, y el hombre cuervo se presentó enseguida y le dijo: sigue a la paloma y tráeme sus huevos. Tan pronto como tuvo los huevos en sus manos, Luis se los lanzó al ogro, y este desapareció al instante. Pues el ogro había muerto definitivamente. Los esposos de sus hermanas se convirtieron en humanos de nuevo, pues al morir el ogro, los hechizos se habían deshecho. Y así, todos juntos volvieron a casa, para ser muy felices. Y queridos amigos de Cuentos de la Choza, espero que esta historia os haya sido de su completo agrado. No olviden de suscribirse y activar la campanita y echarnos el pulgar hacia arriba. Con eso nos estarán apoyando a seguir para adelante. Y además invitarles a suscribirse a nuestro canal alternativo, Cuentos de la Vida. Ahí encontrarás muchas historias de reflexión, de meditación, sobre todo de motivación. Así que no olviden de visitarnos en nuestro canal alternativo Cuentos de la Vida. Les dejamos el enlace al pie del presente video. A todos, Dios me los cuide y me los bendiga. Chau, hasta la próxima.